Hola, bienvenido, Daniel Gómez, a Hablando Limpio y Claro, que tú eres el cofundador de Anapana. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buen día y saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias. Cuéntame un poquito sobre Anapana. Bueno, primero que nada, nuevamente muy agradecido de poder compartir con ustedes. Mi nombre es Daniel, yo estoy en Monterrey, México. Y bueno, Anapana es una empresa cuya base está en Boston. Nuestro nombre en Estados Unidos es Think Like Air. Y bueno, nosotros llevamos muchos años haciendo investigación en el tema de calidad del aire, pero en particular calidad del aire de interiores. Hoy muchas personas se quejan de la calidad del aire de sus ciudades. Vivimos una pandemia recientemente con todo el tema del COVID y pues hubo mucha conciencia sobre cómo algo que hay en el aire que ni siquiera puedes ver te puede afectar y puede poner en riesgo la vida de muchas personas. Y durante muchos, muchos años hoy, como comentábamos, la gente se queja del aire de afuera, pero no han existido tecnologías que limpien el aire en nuestras ciudades. Hay tecnologías que han ayudado a que haya menos emisiones de dióxido de carbono y emisiones de partículas grandes o químicos al aire, pero no hay alguien que haya inventado algo disruptivo en el sector. Y yo me dediqué durante 17 años a los biocombustibles, en particular al biodiesel, y me acuerdo que era mucha frustración porque decías, oye, pues quieres impactar y no por más que usas biocombustibles, etanol, energías renovables, energía solar. El aire de las ciudades sigue teniendo esa nata horrible y no cambia. Claro. Entonces, empezamos a hacer muchos estudios, como te comentaba, y nos dimos cuenta que el 90% del tiempo las personas lo pasan en espacios cerrados, no está en la calle, está en su oficina, los niños están en la escuela, los ancianos en un asilo o en un hospital, y la realidad es que las personas no se enferman afuera, se enferman en interiores. Y cuando nos empezamos a indagar un poco más de todo esto, bueno, hoy mucha gente sufre de asma, de alergias, además del tema de las enfermedades que los afecta en su productividad laboral, profesional, escolar, y les impacta directamente a la salud de las personas. Y bueno, en nuestra investigación nos dimos cuenta que hoy hay mucha tecnología de purificación de aire de interiores, los sistemas de ventilación de los edificios tienen nuevos filtros cada vez más avanzados, hay muchas empresas que han invertido en grandes tecnologías de purificación, pero en particular nos dimos cuenta de una cosa, hoy todos dicen que purifican, pero hay mucha mentira en el mercado debido a que ni siquiera sabemos qué hay en el aire. Yo puedo llegar y decirte, oye, este celular purifica el aire, y si tú me crees y yo soy un muy buen vendedor, te puedo decir que mata virus y bacterias, ¿no? Pero la realidad Claro. es que si tú querías saber qué había en el aire, a un nivel de partículas pequeñitas, ocupabas equipos de investigación que usaban las grandes universidades del mundo, los laboratorios, y costaban cientos de miles de dólares. Y ahí fue donde nosotros detectamos, oye, pues antes de tratar de purificar, lo primero que tenemos que hacer es hacer visible lo invisible, y teníamos que tener una tecnología accesible, porque pues no vamos a poner equipos de 100 mil dólares en todas las escuelas, hospitales, Claro. minas. Y fue ahí donde durante muchos años, cerca de 5 años, estuvimos en toda la parte de research and development y logramos hacer y patentar un sensor que es capaz de ver todo lo que hay en el aire, desde partículas de 0.1 micrones a 0.3, que es donde está el virus y la bacteria, hasta Oh. partículas grandotas. Entonces, hoy, básicamente, nuestra empresa, Napana y Think Light Air a nivel global, lo que estamos haciendo en el mundo es crear ese estándar de monitoreo continuo de la calidad del aire, porque también cuando hablamos de aire, bueno, pues, imagínate, mi aire aquí está cambiando 24 horas, si entró alguien, si salió alguien, si prendimos el aire Claro. acondicionado, si llegó un enfermo, si estornudaste. Entonces, el monitoreo tiene que ser 24/7 y cuando el aire es bueno, pues hay que presumirlo y cuando es malo, somos una empresa que integra soluciones para purificarlo, sean con nuestras tecnologías o tecnologías de otras compañías. Entonces, hoy estamos creando este estándar y mira, para mí es la manera más fácil de relacionarlo como algo que todos vivimos y que nadie creía. Hace 30, 40 años, seguramente a ti te tocó vivir, al igual que a mí, la creación de esta nueva industria del agua embotellada. Todos decían, es una tontería, ¿quién toma agua embotellada? Y yo cuando era pequeño ibas a un parque y tomabas agua de la llave donde fuera. Claro. Y la realidad es que con el paso del tiempo, la gente se empezó a dar cuenta de lo mala que estaba la calidad del agua de la llave y de las calles.
y la llave de tu casa. Entonces, pues empezaron a existir filtros, empezó a Filtros, crecer claro. la industria, y hoy creo que sucede algo similar en el tema de aire e interiores. Es, pues mientras nadie sabe qué hay, se tiene que crear un estándar de monitoreo continuo. Y eventualmente hay soluciones que son muy sencillas y que son muy poco Claro. costosas, como, oye, abre la puerta, pon tu aire más frío, abre una ventana. No necesariamente necesitas la gran tecnología, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dedicamos hoy con Anapana. Como te comentaba antes de iniciar, Anapana significa respiración consciente y queremos, pues, hacer a las personas conscientes de lo que respiran. Y que a veces lo damos por obvio, que si vemos, creemos que si se ve bonito, huele rico, pues todo el aire está limpio, y la realidad es que no, eso no. Claro. Yes. No, definitivamente. Y siempre no porque huele rico o se mira que está limpio, necesariamente significa que está limpio o es bueno para la salud. Eso es Así algo es. que constantemente estamos luchando en esta industria de que solo porque huele limpio no significa que esté limpio. Exactamente, exactamente. Y bueno, no quiero dar mucha información porque también vamos a tener el webinar el otro mes, entonces quiero dejarle a la gente la duda, pero cuéntame, aparte de eso, ¿has visto algún cambio en la región que está dando? En la importancia de la calidad del aire, cómo es que estás pasando la voz. Sí, mira, yo creo que, digo, definitivamente una de las principales iniciativas, y por eso estamos muy agradecidos por este apoyo en la difusión, es la educación de las personas. Como mencionabas en particular, el tema de los aromas, hay un dato muy interesante, pero ahora con la pandemia, hay una industria gigantesca en el tema de la limpieza de superficies. Y de hecho, todos creemos que, bueno, la superficie, si está sucia, pues me puede infectar. Y de entrada hay datos duros como, por ejemplo, el 80% de las enfermedades viene a través del aire y no a través de las superficies. Y en el tema Claro. de los aromas en particular, cuando tú tienes, imagínate que yo estoy bien aquí y entra alguien enfermo. Y si yo prendí la cafetera o si eché aromas en mi oficina o en mi casa, los aromas son partículas orgánicas que se mueven muy rápido por el aire y son grandotas. Entonces, cuando hay virus y bacterias, se le pegan estas pequeñas partículas a los aromas y funcionan como carrier. Es decir, si yo tengo virus y bacterias y tengo aromas, aumento exponencialmente mi probabilidad de respirarlo. Wow. Y un estudio que se hizo en hospitales a lo largo de la pandemia demostró que uno de los principales transmisores del COVID en hospitales fue el olor del gel antibacterial. Entonces yo me echaba gel para no infectarme vía superficie, Claro. pero el aire estaba Y lleno. más atraías. Exactamente. Entonces, Wow. son del tipo de cosas que a veces dices, oye, pues necesitamos educar a las personas, y claro que no está mal que huela rico. Pero si tienes otras partículas peligrosas en el aire, es sumamente importante quitar aromas. Ahora, en el tema de los edificios, de las ciudades, es bien interesante porque nuestros sistemas de ventilación, los famosos HVACs, son diseñados para ingresar aire de afuera y recircularlo de tal manera que la gente no se muera por una alta concentración de dióxido de carbono. Claro. Entonces, cuando te das cuenta, el 95% del aire de un edificio, pues te lo están recirculando una y otra vez, y ese aire se mezcla de los baños, de la cafetería, de tu Sí. vehículo, en tu oficina, viene de todos lados, ¿no? Entonces, hoy se puso muy de moda en los últimos años ser edificios altamente eficientes energéticamente. Hay muchas certificaciones para que tu edificio sea LEED, para que tu edificio sea WELL y muchas otras certificaciones. Y esa certificación es la primera. Lo primero que busca es ahorrar energía para no impactar al medio ambiente en nuestras ciudades, pero dices, oye, si uno de los gastos energéticos más grandes es meter aire de afuera, entre más eficiente es mi edificio, resulta que más recirculo el aire infinitamente. Entonces, Claro. ¿qué es más importante? ¿Ahorrar energía o que mi gente esté saludable? Mejorar la salud, Y muchas veces sí. tú estás en un lugar y dices, oye, me duele la cabeza. Y lo primero que le echas la culpa es no dormí bien, no he comido bien, el estrés laboral, pero en tu cabeza Claro. nunca pasa de que, oye, quizá el aire trae una concentración muy alta de dióxido de carbono, o quizá el aire está contaminado y eso es lo que está haciendo que yo me sienta mal. Y muy probablemente el problema que tienes es del aire, y la gente, Claro. como no se ve y es invisible, es muy difícil hacer algo. Entonces,
En definitiva, uno de las principales iniciativas es educar. Como mencionaba anteriormente, antes era muy caro poder monitorear. Hoy es tan barato que, a ver, nosotros vamos con muchas empresas, gobiernos, escuelas, hospitales y les decimos, hagan una prueba gratis de los sensores y vean qué hay en su aire y dense cuenta y no con la intención de asustarlos, sino con la intención de decirles, oye, primero haz visible lo invisible y luego vamos a ver qué soluciones prácticas hay que pueden ser no muy costosas, que mejoren la calidad de las personas que están en esos espacios, ¿no? Entonces, te digo, mucho es educación, pero hoy gracias a que las tecnologías han ido bajando de precios, pues las personas tienen acceso a estas soluciones que les impactan en su productividad. Wow, qué excelente, qué excelente. Bueno, y de verdad que mucha suerte No, para muchas que poco gracias. a poco puedas ayudarnos a mejorar el aire en toda la región y definitivamente para nuestra salud. Entonces, gracias por tu tiempo y toda la información que me diste. Vamos a estar contigo en la primera semana de septiembre. Yes. Entonces, volvemos a platicar. Y muchas gracias por tu tiempo. Claro que sí, estamos listos para que en el webinar ahora sí nos hagan todas las preguntas que quieran y sobre Sí. todo cuidar la calidad del aire, que es algo que creo que todos podemos aportar y generar un impacto gigantesco en nuestras ciudades. Así que muchas gracias por apoyarnos en este proceso de compartir y educar a la población. Gracias a ti, Daniel. Gracias.